Ya estamos en Mundo Positivo, como todos los miércoles, desde Miraflores TV Digital. Y hoy tengo un super programa con dos extraordinarios invitados, que fíjate que los dos son coach de distintas ramas, pero hoy voy a tener un programa muy potente. En la primera parte estará mi gran amigo Martín Alcandré hablándonos acerca de los emprendedores y los desafíos que enfrentan en esta pandemia. Y en el segundo bloque va a estar mi gran amiga Valerie Alino, Val Alino, que ella viene desde Colombia para hablarnos acerca del método Montessori y desde una mirada amorosa que ella tiene para construir relaciones y propósito. Muy bien, entonces no se pueden perder. Ahora en este momento van a entrar ya para que los presente a los dos. Están ahí Martín y Val, están acá los dos. Muy bien, mientras entran al programa, les comento que este domingo hemos sido invitados para que podamos asistir a una conferencia muy importante de cómo construir fortaleza y fortalecer nuestra inmunidad. Y lo va a dictar el maestro Sha, que es un maestro en todo lo que son técnicas de Tao. Yo les invito a que asistan. Esta es una invitación, tiene costo, pero es muy importante que ustedes puedan conocer esas herramientas. Y también les aviso que el próximo miércoles estará aquí una gran maestra de esta disciplina en nuestro programa. Así que el próximo miércoles no se pueden perder porque hablaremos de Tao, una filosofía que usted puede utilizar en su vida diaria para tener una vida cada vez mejor. Perfecto. Entonces ya está la invitación para el domingo y para el miércoles próximo, que estaremos hablando acerca de Tao. Muy bien. Ahí está, ya está entrando Martín Alcandré y está también Val Alino. Ah, extraordinario. Bueno, por si acaso, si pueden compartir, ahí está el link, compartan en sus redes para que ya puedan ir viéndolos. Entonces, estoy realmente muy emocionado de tener estos invitados hoy día. Y como le decía Val hace un momento, no hay coincidencias, todas son diocidencias, todo pasa por lo que tiene que pasar, ¿no? Hace un tiempo le hice una entrevista a Martín Alcandré y no funcionaba el sistema y todo era complicado. Y mira, y ahora todo fluye, ¿no? Entonces, sí. A veces uno se empeña en las cosas, salen de una manera y no salen. Y cuando menos lo esperas, todo fluye. Hay que estar conectados con el universo. Y como decía allí, hoy en la mañana la maestra con la que estaba hablando acerca de Tao, y fluir con el universo, fluir con el Tao. Muy bien. Señores, Martín Alcandré, bienvenido al programa. Val, si puedes presentarte cortito, Val, porque ya luego me quedo con Martín y Val regresa en el segundo bloque. Bueno, sí, me escuchan bien. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Iván. Un placer estar con los dos y no puedo esperar a escuchar el programa, conectarme con tu audiencia. Y bueno, yo estaré aquí backstage, vibrando en alto, mandándoles todo mi amor para aprender de este gran coach y maestro que tenemos invitado también. Muchísimas gracias a ustedes. Saben que yo a Val le hice una conversación y dije, ay, bueno, voy a ver si conviene o no conviene entrevistarla, qué sé yo, ¿no? Entonces dije, bueno, una conversación corta de 5 minutos y que nos estamos hablando horas porque era inagotable todos los temas que podíamos tocar, qué linda energía que tienes, Val. Así que muchísimas gracias por hacer este programa y por compartirnos parte de tu tiempo y de todas las actividades que haces. Entonces, te quedas en el back ahí y me quedo con Martín, ¿eh? Okay. Ahora regresamos con Val Alino, que es una extraordinaria mujer. Ahora sí, Martín, hermano. Hola, mi querido Iván. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y me hiciste acordar, es verdad, ¿no? Tuvimos una entrevista que no se dio por X motivos, que la conexión. Pero qué bonito que podamos vernos en un escenario tan particular como el que estamos viviendo ahora, Iván. Y la idea, creo que de este espacio de conversación es que podamos sumar valor a muchas personas que en este momento están pasando por incertidumbre, por muchos temores, en fin.
creo que tenemos herramientas como para poder compartir con los televidentes, ¿no? Extraordinario. Y fíjate que hay muchas personas que se han interesado mucho el tema de hoy, ¿no? Porque es los desafíos que tienen los emprendedores en este momento de pandemia, ¿no? Y bueno, tú como eres coach, estás muy abocado a dar ese tipo de seminarios también para todas las empresas. Entonces, tú has podido ver qué es lo que está pasando. ¿Y cuáles son esos desafíos que tú has identificado que son los más, más álgidos, ¿no? Mira, Iván, el 2020 ha sido un año de grandes aprendizajes, imagino que para muchos. Creo que he aprendido en un año lo que he aprendido en 10, una cosa así, por decirlo de alguna forma. Y acompañando, obviamente, con las emociones, el temor, los miedos, lo que es muy, muy, muy humano, yo creo que el aprendizaje ha sido el salvavidas que ha hecho que yo pueda sobrevivir el 2020 y pueda reinventarme y poder estar trabajando en este momento con tres empresas en simultáneo, tanto en Estados Unidos, una empresa que está en Illinois, una empresa como es Olva Courier, que a nivel nacional tiene una red de franquiciados, y Ferreiros, que era un cliente que yo no había hecho absolutamente nada en 2020 y otra vez retomo, y todo 100% online, que antes era impensable. O sea, en realidad, yo pensé que si no hacía algo presencial, pues me tenía que dedicar a otra cosa, pero en realidad aprendiendo todas estas herramientas, todas estas plataformas, me ha permitido estar vigente como emprendedor. Y lo que he podido ver, Iván, en este momento, a partir, digamos, de estos mensajes que hemos escuchado en el país, es que hay mucha incertidumbre, hay mucho pesimismo, hay mucho temor, hay un estado de ánimo realmente que no ayuda en este momento. Entonces, creo que tenemos como coaches la misión de ayudar a las personas a cambiar esas creencias limitantes y expandirlas, obviamente, para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Muy bien. Oye, a mí me encanta lo que estás mencionando y realmente que me da, aparte de mucho orgullo, me da esperanza y me da ilusión escucharte, porque mira, hace unos meses que estábamos conversando en un programa que no resultó porque no había buena comunicación en ese momento con la señal, pero en ese momento no tenías estas tres compañías que tienes ahora como clientes, sí. Y entonces, pero estás empezando a hacer tus conexiones, estás aprendiendo los sistemas, y mira que ahora ya funciona, ya te está saliendo bien el contrato. Entonces, esto es interesante porque este es un tema de aprendizaje, como tú dices, ¿no? De no quedarse atrás y de seguir, ¿cómo se llama? Reinventándonos con las nuevas tendencias que hubieran. Exacto. Mira, dentro del aprendizaje y lo que yo he incorporado, han sido obviamente herramientas muy prácticas, visuales. He hecho un par de certificaciones con la empresa OpenMind en Colombia, que me ha permitido darle a los clientes nuevas posibilidades de diseño, sus ofertas de servicios, de productos. Porque, ¿qué pasa, Iván? Por ejemplo, hay empresas que han venido trabajando durante muchos años de una forma, emprendedores, y lo han hecho de manera presencial, y en estos momentos el escenario ha cambiado tan dramáticamente que no saben cómo reconectarse con sus clientes, han perdido muchos ingresos, etcétera. Entonces, como yo les digo a mis clientes, en toda crisis hay una oportunidad, tú sabes. Y eso empieza por confiar en ti mismo. Yo creo que cuando tú te sientes que estás perdido, lo más importante es enfocarte revisando todos aquellos momentos, esos momentos, digamos, de cumbres, donde has logrado superar una serie de obstáculos. Solamente un paréntesis, y me acuerdo mucho de ti, digamos, te veo acá y que fluye, te veo por todos lados, y a mí me da mucho gusto y orgullo porque sé que tú te propusiste algo y lo has conseguido, y eso lo dije, creo, en el primer programa que tuvimos hace un par de años, ¿te acuerdas? Y mira qué interesante lo que dices, porque ahí, cuando mencionas el tema de los factores limitantes o esas ideas limitantes que tenemos, y también a veces como que nos aferramos a algunas ideas que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, con este tema del mundo positivo, yo tenía la idea de que tenía que ser pues en el set en la cabina, porque si no, la imagen no era bonita, porque en mi casa no salía bien la imagen, porque había tenido una mala experiencia en un momento de que la imagen era borrosa, no me gustaba. Y entonces tenía esa idea preconcebida de que si no era en la cabina, no podía resultar. Y bueno, hasta que he soltado esa idea, y mira, ahora estoy viendo la imagen y está espectacular, se ve muy profesional. Entonces, a veces nosotros mismos nos hacemos ¿cómo se llama? Nos ponemos el cabe, ¿ah? Nos ponemos el cabe,
porque no nos permitimos probar otras cosas diferentes. Así que desde esta humilde experiencia también les invito a probar nuevas posibilidades. Exactamente. Sí, Martín, y quería preguntarte otra cosa más, aprovechando esto. ¿Te ha pasado que los emprendedores piensan que luego van a regresar a lo que había antes y que este es un momento pasajero? Que la pandemia es como que por un tiempo y luego regresamos a lo que había antes. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, es verdad. Hay muchas personas que todavía siguen aferradas a esta posibilidad de volver a hacer lo que hacían antes, pero también hay muchas personas que ya han aceptado el cambio, han aceptado este nuevo escenario y están empezando a aprender, a capacitarse. Por ejemplo, tú sabes que muchas empresas, cuando están pasando por momentos difíciles, cortan las capacitaciones y eso hace que el impacto para los consultores, los emprendedores, realmente sea negativo porque nos limita posibilidades de trabajar. Sin embargo, hay un trabajo de gestión, o sea, hay que estar gestionando, hay que estar vendiendo, hay que estar creando la oportunidad y la necesidad a las empresas, por ejemplo, de hacerles ver que en estos momentos el nivel de estrés es súper alto en cuanto a los equipos de trabajo, los líderes están bastante abrumados por la presión que tienen entre lo que hacían más lo que se ha sumado ahora con esta incertidumbre. Entonces, yo creo que los emprendedores tenemos que estar muy proactivos, tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr y hacer estrategias para poder persuadir a las empresas que son nuestros clientes, que si es posible, por ejemplo, dar clases durante 4 horas, tengo una sesión con una empresa que antes lo hacía presencial y ahora lo hago virtual. Y ellos me decían, no, eso no se puede, es imposible, no, si no hacemos presencial no vale. Vamos a probar, hicimos un piloto y está funcionando súper bien. Entonces, eso abre posibilidades para muchos emprendedores que a lo mejor no se han atrevido todavía a intentar persuadir a sus clientes de que hay otras formas de trabajar, de que puedan lograr efectivamente estar vigentes con su trabajo, ¿no? A mí me gustó mucho que tú me contaste que te habías involucrado en todas las metodologías nuevas para poder captar a los clientes, para poder ofrecer los productos y, por supuesto, para cerrar las ventas. Entonces, eso me pareció muy bueno porque algunos se quedan con la idea de seguir haciendo lo que venían haciendo antes, pero de manera digital. Entonces, ojo, hay que cambiar el chip, ¿no? No se trata de hacer lo que hacías antes, pero en digital, sino hay que cambiar completamente el esquema y aprender las nuevas tecnologías. Ese es un desafío grande, ¿eh? Sobre todo para personas jóvenes como nosotros de 50 años para arriba. Sí, es verdad. Yo creo que es un mito esto de por ejemplo, la generación X o los baby boomers no pueden estar ahí en línea con los millennials y trabajar con las tecnologías. Yo creo que eso es un mito ahora. Yo creo que hemos probado en la práctica de que con esta experiencia que traemos de tantos años y sumándole herramientas y nuevas estrategias, podemos estar vigentes y podemos generar mucho valor para las empresas. Una de las metodologías que yo te quería compartir brevemente, Iván, se llama Design Thinking, que es diseño de pensamiento. Y esta metodología, esta herramienta que yo la había escuchado, la había visto, que, qué interesante, no tenía ni idea de qué cosa era. Cuando descubrí que esta metodología lo que hace es alinear tus servicios, tus productos, en función a las necesidades y experiencia de tus usuarios, eso me pareció súper bueno. Porque, mira, tus servicios de hace 2 años no satisfacen las necesidades de un usuario actual. Tienes que entender qué le pasa al usuario, qué siente, qué necesita, qué cosa quiere cambiar. Y en función de eso, tú alineas tus servicios, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Trabajando en esta plataforma, por ejemplo. Ese concepto de alinear los servicios y productos a la experiencia del usuario es clave para que tú puedas estar siempre a la vanguardia y obviamente vigente, ¿no? Muy bien, extraordinario. Me gusta eso que dices. Y fíjense que ahora que mencionas estar a la vanguardia, también sería una invitación para que usted no diga no a lo que le ofrezcan, piénselo, mírelo, revíselo. Me acuerdo que al comienzo a mí me dijeron, vamos a salir con StreamYard. Y decía, no, yo soy solamente Zoom, porque Zoom era lo que yo sabía. Y Zoom nomás, no. Entonces, pero no, usted tiene que entrar, porque ahora StreamYard también, GoMeeting, todo lo nuevo usted tiene que ir probando, porque tiene usted que, de repente no lo va a usar, pero tiene que conocer qué otras alternativas hay en el mercado, porque de repente usted no va a hacer el trabajo, pero tiene que saber qué va a delegar, ¿o no? Exactamente. Yo creo que es perder el miedo, definitivamente, y me haces acordar, por ejemplo, después de este programa, yo tengo un programa con una empresa que es Olva Courier, es una empresa de courier grande a nivel nacional,
y se están poniendo al día todas las personas en provincia, en Cusco, en diferentes lugares, están perdiendo el miedo y están empezando a entrar a este esquema, digamos, digital, porque si no lo hacen, simplemente no van a estar en la foto, van a perder. Y eso es un poco la satisfacción que me da el poder ayudarlos con estas herramientas, con esos aprendizajes que hemos adquirido, ¿no? Extraordinario. Te he visto, o sea, aparte del design thinking, tú tienes otras herramientas que también estás, estás promocionando, y eso me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Porque son cosas prácticas y útiles. Exacto. ¿Sabes qué? Por ejemplo, el que tú puedas tener un servicio o un producto presencial, pero también lo puedas tener digital, y que cuando tú te ofreces al cliente, te dice, pero ¿lo tienes presencial? Sí, lo tengo. ¿Lo tienes digital? También lo tengo. El tener esa posibilidad te abre muchas, muchas más posibilidades de que te puedan llamar. Pero eso es obviamente, ha habido todo un esfuerzo. Tú sabes, Iván, que nada viene del cielo. Todo implica disciplina, esfuerzo, tener claro tus objetivos, confiar en lo que sabes, ver lo que funciona y lo que no funciona y hacer cambios y hacer ajustes para poder, obviamente, hacer una oferta para el mercado. Eso es lo que yo lo he entendido con el tiempo. Quizás ahora que tengo menos pelo y ahora puedo entender muchas cosas. Pero antes no me daba cuenta. De verdad, pero ahora ya no tenemos, digamos que esta pandemia nos ha puesto en conciencia de lo que nos tocaba hacer, ¿no? De repente vivíamos en una zona de confort y de repente ya hemos debido hacer estas cosas un poco antes, pero las hemos dejado pasar. Y eso a mí me lleva a otro desafío que no sé si lo habrás pensado, es este desafío de poder organizar mejor nuestro tiempo, porque si yo antes me dedicaba a vender, pero ahora tengo que estar aprendiendo constantemente otras nuevas herramientas, porque esto cambia muy rápido, ya no solamente tengo que estar vendiendo, tengo que estar aprendiendo. Exactamente. ¿Cómo haces tú, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo dedicas tú como emprendedor a aprender nuevas cosas? ¿O simplemente tienes esto organizado de alguna manera? ¿Qué le dirías a los emprendedores? ¿Cómo tienen que organizar su tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicado a las ventas? ¿Cuánto al aprendizaje? ¿Cuánto tiempo a dirigir a los equipos? ¿Cómo lo ves? Mira, por ejemplo, en los últimos 10 meses, yo diría que he estado estudiando aproximadamente unos 6 meses en diferentes certificaciones, y eso ha sido, yo sabía que me iba a demandar obviamente mucho más esfuerzo porque me quitaba tiempo para poder estar vendiendo, pero sabía que capacitarse era fundamental para poder ver algo que no estaba viendo, para poder entender mejor las necesidades de mis clientes. Y algo que sí yo le recomendaría mucho a los emprendedores es que se atrevan a crear contenidos y trabajar mucho en las redes. Las redes sociales, tú sabes que son poderosas. Tú eres una persona que para frecuentemente y yo te sigo mucho en las redes sociales, pero si no creas contenidos, si no creas valor, las personas no se identifican contigo. Más que con la marca, es con los valores que tú predicas, con la forma de ser como persona. Entonces, si la persona conecta con tus valores y conecta con tu forma de pensar, es mucho más fácil, entre comillas, que puedas tú, digamos, venderle un servicio, vender un producto, porque estás en línea con eso. No sé qué piensas tú de eso. Es un desafío muy, muy importante el que estás planteando, que es mantener una coherencia de mensaje en los valores que tú propones de manera presencial, digamos, ¿no? En lo que es el servicio en sí y la parte digital, porque tiene que haber coherencia entre lo que uno ofrece y lo que realmente brinda, ¿no? Y eso creo que a veces puede no existir, ¿no? Porque a veces el mensaje que te transmite por las redes no es exactamente lo que hay, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Es un desafío grande de comunicar lo que realmente hay que comunicar y que transmitir valores es lo esencial, ¿no? Exacto. O sea, hay una cosa muy bonita que me gusta siempre mencionar, es que a veces no te compran por el producto que tienes, sino por la persona que está detrás y que está ofreciéndolo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. O sea, yo creo que la conexión y algo que he aprendido, por ejemplo, en las herramientas de comunicación como storytelling o Círculo de Oro, la conexión va por el propósito. Es decir, cuando tú ofreces un producto y ofreces las características del producto o servicio, la gente a lo mejor no se conecta, pero cuando tú le dices que estás, digamos, en el mercado para ayudar a las personas, para contribuir a la mejora del liderazgo de los líderes en las organizaciones. En fin, comienzas a transmitir valores, la gente se conecta contigo y te escucha. Entonces, eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que el tener valores
y saber comunicarlos es fundamental para poder estar en línea con tus usuarios. Un detalle importante sobre el tiempo, y algo que tú me decías, yo no sé si te pasa a ti, pero yo creo que en la pandemia trabajamos más que cuando trabajábamos fuera de pandemia. No sé si te pasa a ti, pero es inevitable a veces. Bueno, lo que pasa es que también como estás pegado a la computadora, pues parece que nunca, no acaba nunca la posibilidad de seguir trabajando las cosas, ¿no? Exactamente. Parece limitado, pero yo creo que administrar bien el tiempo es un desafío grande, porque solemos, fluir con lo que nos gusta hacer y no ponemos límites al tiempo y de repente dejamos de hacer cosas que de repente no nos gustan tanto, pero son importantes. Exacto. Yo te sumaría algunos tips, por ejemplo, para los emprendedores que están trabajando home office. Home office no solamente es sentarte frente a la pantalla con una camisa bonita hacia arriba y abajo cualquier cosa, o no, de aquí para arriba bonito y de aquí para abajo lo que fuere. ¿Ya? El home office se confunde a veces que hay que trabajar en pijama o hay que trabajar en la cama. No, yo creo que home office tienes que levantarte temprano, tus ejercicios, tienes que, digamos, tomar tu desayuno, empiezas a trabajar a las 7 de la mañana, ¿correcto? Tienes un horario, tienes una agenda. Mi semana está agendada con todas las prioridades y después todas las cosas que puedan surgir. Pero tienes que tener un espacio también, un espacio, ¿sí? Tienes que tener, obviamente, las herramientas. En fin, hay que organizarse para poder trabajar home office. De lo contrario, simplemente vas a trabajar sin rumbo y eso sí puede ser contraproducente. Fíjate, lo que estás mencionando no solamente vale para el trabajo, sino también para la vida en general, ¿no? Ayer conversaba con un amigo que es una persona muy trabajadora y está pendiente de su trabajo todo el tiempo. Y entonces decía, bueno, a las 8 me voy a tener una reunión, a las 8, a las 9 de la noche. Y dice, pero a esas horas tiene reunión de trabajo, le digo. A esa hora pues debería estar haciendo cosas con tu familia. Y dice, no, es que no tengo nada en particular que hacer con mi familia. Ah, bueno, pero porque no lo has agendado, pero tú ya podrías agendar con tu familia de 8 a 9 un tema con tus hijos, de 9 a 10 un tema con tu esposa, y al día siguiente tienes de 8 a 10 con tu madre por Zoom, yo qué sé. O sea, no se trata de dejar libre el tiempo para que ocurra lo que tenga que ocurrir, sino que tú vas agendando de acuerdo a las prioridades, no solamente tu trabajo, sino en tu vida personal. Porque exactamente. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno tiene que organizar su tiempo en función de las prioridades, tienes que determinar qué cosa es lo más importante, lo que vaya en línea con tu propósito, con tu visión, y en función a eso, digamos, no ir a la deriva, ¿no? Como dice en el país de las maravillas, sino que tienes que tener claro cuáles son esos objetivos y las metas que tienes que lograr en un periodo de tiempo determinado. Entonces, yo creo que es fundamental eso. Ahora, ¿cómo haces tú, Martín Alcandré, para identificar qué es lo que tienes que aprender hoy en día? Porque la cosa va muy rápido, ¿no? O sea, cada día salen nuevas cosas y abres una página y hay algo nuevo. O sea, yo empecé con un blog en Blogspot, ya Blogspot está obsoleto, ahora es todo en WordPress, y si no sabes, y si me descuido un poco, ahorita también ya WordPress queda obsoleto y estaremos en otra cosa. Entonces, ¿cómo sabes tú por dónde ir? ¿O cuál es tu referente? ¿Cómo haces tú para identificar qué es lo que tienes que ir aprendiendo para saber la tendencia? Es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, así, una de las cosas que he ido aprendiendo es, por ejemplo, hacer mis propios videos, ¿no? Editarlos en iMovie, algo que antes tenía que depender de mi hijo, que es comunicador y tenía que esperar si podía hacerlo o no. O, por ejemplo, descubrí que había una página que se llama Canva, ¿no? Que hace los flyers y tiene una serie de fotografías. En fin, todo está prediseñado. Y basta que tú aprendas con un tutorial y se acabó, ya puedes incorporar. Entonces, antes yo, por ejemplo, subí algo muy, muy simple, un párrafo, una foto, que no era profesional, no tenía un bonito diseño. Y el incorporar, por ejemplo, herramientas como Canva, ¿no? FreePic, etcétera, me permiten ahora tener mejor impacto. Entonces, veo que hay mejores resultados, la gente sigue lo que voy publicando. Y bueno, por ahí es que me voy guiando, cómo la gente va respondiendo, obviamente, a lo que yo le voy ofreciendo. Iván. Interesante. Entonces, ojo que hay que estar atento a qué es lo que están haciendo los profesionales referentes en el medio para ver qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? O sea, para ver qué vamos aprendiendo. O sea, hay que estar en la tendencia, señores. Uno puede quedarse atrás. Miren que yo me hacía mis flyers con PowerPoint y ahora que ya salió Canva, pues hay que actualizarse porque ahora todos están en Canva. Entonces, cuando yo
comenté a unos amigos que son jovencitos que mi PowerPoint y se mataban de risa, pues hermano, todavía sigues en PowerPoint. Entonces me enseñaron a usar Canva, pero mira que son cosas que y ni siquiera es Canva, es Canva nada más, pero bueno. Canva, exacto. Exacto. Pero les quiero decir que hay que estar atento y de repente hay que identificar referentes que pueden ir dándote la pista, dándote la pauta, ¿eh? Porque, claro, si no, como tiene que ver, oye, en el medio, ¿cuál es tu referente? A mí me ha recordado una historia bien simpática, uy, casi ya estamos por cerrar el bloque, qué bárbaro, cómo se pasa el tiempo. Sí. Yo me acuerdo que había una muchacha, cuando yo trabajaba en la banca, que estaba como media perdida, y entonces le dije, hijita, ¿pero tú a dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Entonces me dijo, ay, yo quisiera ser una ejecutiva exitosa. Ah, ya, y te estás ahí, no te ves. No, pues, me falta mucho. Entonces le dije, identifica a una que sea la que te parece que es la mejor y aprende todo aquello que te parece importante que hace esta chica. Apréndetelas todas. Y entonces ya te vas a poner en camino. Hoy a las semanas, la exitosa se apareció en mi oficina y me dijo, estoy cansada de que me copian todos los días. Tengo una clon, me dijo, tengo una clon. Es verdad. No, eso, yo, ¿no? A unas referencias para que puedas ir chequeando qué es lo que deberías ir aprendiendo, qué es lo que hay que ir viendo, ¿no? Exacto. Yo quería dejarte solamente para cerrar un pequeño mensaje para tus amigos y para los que nos siguen. Y lo leí la vez pasada y me gustó. Tú sabes que el bonsai es un arbolito japonés que uno le puede dar forma y lo tiene como adorno y lo puedes poner ahí en tu casa, ¿verdad? Y bueno, y queda como adorno. Pero hay un árbol que se llama la ceiba, que es el árbol de los maya, que implica mucho esfuerzo para poder hacer crecer ese árbol y que después de sombra tiene una serie de funciones, pero lleva su tiempo y hay que estar ahí permanentemente cuidándolo, pero es un árbol formidable. La pregunta que yo les hago es, ¿quieres vivir como bonsai o quieres vivir como ceiba? Buena pregunta. ¿Ah? Te la dejo para tus... Oye. Y si al final queda, la respuesta queda en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo sí, queremos vivir? ¿Con esfuerzo o como adorno? Yo ahí creo que hay muchas respuestas que cada uno se las tiene que hacer. Claro. ¿Como adorno o produciendo para los demás? Eso, eso. Qué bonito mensaje. Y Martín Alcandré, te agradezco un montón. Y fíjese los desafíos que nos estamos planteando para todos los emprendedores. Señores, organizamos nuestro tiempo, aprendamos la tendencia, tenemos que estar en el mundo digital porque si no, no vamos a estar. Y no se olviden que el pasado no volverá, será otra cosa. Parecía de repente otra cosa, un remix, pero lo que había antes ya no será nunca más. Estamos en otro momento, disfruten el momento, aprovechenlo y vamos para adelante. ¿Ah? Martín, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Iván. Te deseo muchos éxitos. Cuídate mucho, gracias. Y te mando un abrazo fuerte. Nos vemos. Estuvo con nosotros Martín Alcandré, un extraordinario coach, y a mí me encanta su capacidad para reinventarse, para estar siempre con lo último. Y miren cómo ha logrado de lo que era un coach presencial, ahora es un extraordinario coach, pero virtual, para grupos, para empresas. Muy bien, Martín es un gran ejemplo a seguir. Bien, ahora sí, queridos amigos, en breve regresamos con el segundo bloque de Mundo Positivo con mi amiga Val Alilo. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en el programa y ahora sí, en este segundo bloque tengo como invitada a Val Alino, que ella es norteamericana de nacionalidad, ha vivido mucho tiempo en Europa y ahora está en Colombia. Ella se dedica a ver temas de educación, de coaching, y bueno, y tiene otras facetas también muy lindas que vamos a ir descubriendo en el programa y en próximos programas, porque la voy a tener como invitada próximamente también. Pero hoy quiero que nos cuente un poco acerca de la metodología Montessori y también de esa manera tan bonita que tiene de ver el mundo. Bienvenida al programa, Valerie. Val. Val, ¿estás ahí? ¿Me escuchas bien? ¡Ah, yo dije se me fue! Muy buenas noches nuevamente, gracias. Gracias, Iván. Ay, no, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y por la paciencia y toda la generosidad de compartirnos parte de tu tiempo, ¿no? De todas tus actividades. Es un honor tener la oportunidad de, a través de tu programa, llegar a más corazones, porque este es el trabajo que tú, que Martín, que yo y muchas personas estamos aquí para hacer una luz en los corazones de otros. Así que para mí es un placer que me brindes este espacio. De verdad, muchas gracias. Qué bonito. A mí me gustó asistir a la conferencia que diste el otro día por Zoom, porque no es normal que la gente invite a otras personas a conseguir trabajos, posibilidades. Entonces, de manera tan desinteresada y ver posibilidades, ¿no? Entonces, a mí esa energía tuya de compartir con otros lo que tienes, lo que sabes, desde la generosidad, o sea, sin esperar absolutamente nada a cambio, a mí me pareció muy inspirador. Y te lo digo porque la verdad que te lo aprecio y te admiro por eso, ¿no? La generosidad tiene que ser así. Muchas gracias. Te quiero contar algo que pasó alrededor de esa compañía a la cual ahorita estoy de consultora internacional, que se llama Higher Ground Education, que de hecho es la compañía que tiene la mayor cantidad de escuelas Montessori en el mundo. Y esto es una lección de vida tan grande que me pasó que lo quisiera compartir y quizá sea un momento perfecto. ¿Me oyes bien? Compártenos, por favor. Perfecto. Entonces, es algo lindísimo porque yo cuando vi esta compañía me llegó a mí. Entonces, bueno, primera lección, porque yo hoy que medité, dije, hoy esta noche va a ser mágica y así lo siento y tengo aquí mi ambiente preparado muy Montessori con mi incienso, con mi táquiles, con todo lista para brindar todo aquello que necesitemos comunicar para las personas que o estén conectados ahorita o nos acompañen después. Veo a Milagros, a algunas de nuestras personas, a Gabriel Vaca de la Cámara de Comercio. Sí, acompañen. Y bueno, les cuento que cuando tú tienes una misión de vida, cuando tienes que vivir alguna experiencia, eso viene a ti. Claro, tú pides desde una misma vibración a la cual el universo te está tratando de hablar, que hablaremos más profundo si me permites sobre eso. Y bueno, yo vi esta compañía y me encantó. Entonces yo dije, voy a aplicar, esto es anillo al dedo. Bueno, resulta que paso todos los filtros, viento en popa, me entrevistan 9 personas y me dicen, es que estás sobrecalificada. Y yo no puedo decir, pero es que me encanta. Yo podía llegar y decir lo que sea, porque yo veo esta posición que la lleno, esta posición, y no me importa confiar en lo que ustedes están pensando que es para mí. Entonces, cuando ese miedo empezó a llegar a mí de decir, ahora sí que agarra esto, aunque sea, o sea, agarra tú, di que no importa. Me detuve y dije, aquí hay algo más que no estoy viendo, déjame sentir. Lo dejé ir. Pasaron como un año y pico, vuelvo a ver un post de, hay trabajos para la compañía, vuelvo a aplicar. Iván, vuelve a pasar lo mismo. Pero en esta ocasión me dicen, a ver, no, bueno, si quieres intenta, no sé qué, me meto al training. Y me dicen, no, es que no es tu posición, aunque la dominas. Y yo, ya, es por nada más me quiero meter a esta compañía, por favor. Y dije, no, por algo, no es el momento, tengo que confiar en mi camino. Y eso es parte de este mensaje que estamos dando en esta conferencia, en esta entrevista. Confía en tu camino, que es el eslogan de mi compañía. Cuando yo dejé ir y dije, si es para mí, se manifiesta en el momento perfecto,
aquí estoy lista para recibir. Si este trabajo es donde no solamente es lo que yo quiero, lo que necesito, porque es una compañía grande, yo para lo que sirvo, sino porque está alineada con mi misión de vida. ¿Por qué estaba alineada con mi misión de vida? Porque yo quería llegar con esta metodología Montessori a todo el mundo. Pues Val quizás en ese momento no podía, no quiero decir que nunca lo hubiera hecho sola, porque no hay que ponerse limitantes a toda la audiencia que nos está viendo. Y así fue que durante la pandemia, en el momento más, no me gusta usar la palabra difícil, con más oportunidades que se estaban manifestando, que no las veía claro, que me llama el CEO de la compañía y me dice, Val, tengo esta posición de consultora internacional, cuando menos lo esperaba. Entonces, si yo hubiera empezado en posiciones de importancia, era aquí las otras, ahora me fui acá. Cuando yo dejé ir, confié en mi camino, me conecté, reconecté y reafirmé mi misión de vida, el universo fue el límite. Qué bonito lo que contaste. A mí me gusta mucho porque tú sabías tu propósito, sabías a dónde querías ir. Entonces, lo que está alineado con tu propósito, entonces fluye, ¿no? A veces nos distraemos con cosas que no van y entonces estamos como que no funcionan las cosas, ¿no? Así es. Me gusta lo que dices. ¿Sabes que mi propósito de vida, que lo definí en el año 2012, fue llevar un mensaje de esperanza y optimismo a las personas con mis actividades? Y todo lo que hago que está alineado con el propósito fluye magníficamente. Y las cosas que hago que no, pues ahí están estancadas. Así que comparto contigo plenamente y qué bonito que lo mencionas, mi querida amiga. Y ahora aprovechando para que nuestros televidentes sepan un poco, por lo menos tengan una idea, porque a mí me pareció maravilloso lo que estabas comentando acerca de esta metodología Montessori. Si pudiera decir por qué es importante, por qué es trascendente que las personas conozcan de esto y que de repente podrían implementarlo en sus vidas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta metodología? Me encanta que me permitas compartir esto, porque yo creo que no hay una claridad sobre qué es la metodología. O sea, muchas personas piensan que eso es solo para niños pequeños y no va más allá. Y como tú pudiste ver en el curso que me hiciste favor de acompañarme, es más que un método de educación, es una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque los principios que se viven y se aprenden los llevas contigo al día a día, en tu familia, en tu trabajo, con la gente que te rodeas, obviamente con tus hijos y con tu ser interior. Porque esa metodología se basa en el respeto, en la disciplina, en convivir con todo tipo de personas, porque es muy universal, de mucha aceptación, de mucha colaboración, de resolver tus propios problemas, de tener un ambiente preparado para poder ser tu mejor versión y desarrollar tus máximos potenciales, de estar en apertura, de aprender y de aceptar quién eres, no importa de qué forma se manifieste eso. Es una metodología que yo te digo que tengo hasta un juego de vida, que puedo ir por la calle y puedo o sentarme en un parque y ver familias y gente o caminar por la vida y yo te puedo identificar por solo observación, que es la base de esta metodología, la observación, quién es Montessori, no. Simplemente así. Atención al detalle. Ven una hormiga. Y nosotros, bueno, saltamos para no pisarla. Jamás te vamos a arrancar una flor. O sea, hay mucha conciencia del planeta, hay mucho amor, hay mucha apertura de conciencia, mucha colaboración. Y es una metodología basada en la paz. De hecho, algunos de sus libros hablan muchísimo sobre la paz. María Montessori tuvo que pasar las que te puedo contar, a los que nos escuchen no hay tiempo de contar toda su historia, pero les invito a que la vean por internet. Y nunca se dio por vencida. Y yo te cuento que esta metodología ha sacado a los más grandes líderes y creativos de empresas mundiales, internacionales y famosas, como el fundador de Google, el fundador de Amazon, como los de Wikipedia, hijos de famosos, hay una lista de 45. Y la escuela de Harvard de negocios te está contando
cómo es que hay tanta, tanta gente innovadora. Entonces, si es una cosa, es como de verdad lo aplicas a tu vida y vas a tus relaciones, se expanden, empiezas a aprender tantas cosas porque te das cuenta que no hay una forma de hacer las cosas. Te vuelves expansiva. Interesante porque efectivamente no hay una sola manera de hacerlo, pero hay unos principios básicos, ¿no? Y eso es lo bonito porque los principios, por ejemplo, yo veía cuando tú presentabas tu programa que los niños no se les fuerza a hacer cosas, sino que les dejan que ellos mismos descubran, que ellos aprendan a su ritmo y que ellos intenten hacer las cosas. Entonces, eso, mira, si tú lo trasladas luego a las empresas también es igual. A veces cuando tú a las personas le das todo muy, 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 muy rígido, pues se robotizan y ya no tienen creatividad, ya pierden interés por descubrir. Y entonces, mira que eso hasta se puede, hacer exponencial en otras facetas de la vida del ser humano. Así que, ¿podrías contarnos, por ejemplo, algunos principios importantes de Montessori para que la gente vaya como adquiriendo este gustito y se va a involucrar mucho y le va a encantar? Claro, claro. Y bueno, y también agregarte que la compañía como tal, yo la he vivido, que he observado que te permite crecer a tu ritmo y según tus habilidades. Tú entras en X posición, pero si tú haces tu trabajo y ves que eres más creativo o que te gustó más un área, esta empresa de verdad está viviendo lo que está predicando. Incluso nuestro CEO, Ray Gern, él salió y fue a una universidad muy alternativa con estos principios. Y de hecho también él estudió toda la filosofía Montessori. Sí les cuento que la filosofía Montessori no está patentada, o sea, el nombre Montessori no está patentado. Así que todos escúchenme muy bien, mucho ojo donde hacen un Google. Porque lamentablemente es una metodología que ahora es famosa mundialmente. Si ustedes buscan, hay escuelas hasta debajo de las piedras, gracias a Dios. Y hay que tener cuidado dónde buscar. Nosotros definitivamente seguimos una filosofía que es a través de las escuelas Guidepost Montessori y High Ground Education, pero están las escuelas de la Asociación Montessori Internacional. Y, en fin, hay que saber buscar. Principios. El respeto, como les comentaba, es primordial. También jamás se interrumpen los ciclos de trabajo. O sea, por ejemplo, Iván, tenemos edades mezcladas en los salones de clases. Tienes los de 3 a 6 años en uno, por ejemplo. ¿Cómo te vas a creer que el de 3 va a estar con el de 6? Si a veces dices, no, pues el niño no se va a llevar ni hacerles un grupo de jugar porque eso se diferencia. Pero aquí vemos habilidades impresionantes, donde la persona menor o el niño menor o en tu empresa el que esté más joven aprende del que tiene más experiencia y el que tiene más experiencia surge como mentor. ¿Qué pasa? Le das motivación a las dos partes y últimamente te das oportunidad al chico también crecer y luego pasar la luz y enseñar eso. Entonces se hace un ciclo hermoso. También, como te dije, y eso hay que aplicar en la vida diaria, porque yo comentaba en el curso, no sé si recuerdas, que, por ejemplo, estamos en la computadora y tu pareja, tu hermano, alguien llega, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿me explicas? Y sea lo que sea que estás haciendo, lo dejas de hacer. Y no quiere decir que no te vuelves a concentrar, pero te cuesta y a lo mejor pierdes esa hilación, esa idea grandiosa que tenías. Entonces, es mucha conciencia, mucho pensar en el otro, en la persona, y mucho decir que no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Aquí hace mucho conciencia sobre la vida práctica, se llama Practical Life, que es el cuidado de la persona y el cuidado del ambiente, que es últimamente lo que hacemos como adultos, el autocuidado. ¿Cuántos cursos hasta yo he dado sobre el cuidado a tu persona? Porque si tú no te cuidas, pues te vienes para abajo, depresión, te pones mal, no fluyes, no rindes. Y el cuidado del ambiente quiere decir todo, desde la flor, animales, la contaminación, el tener una conciencia en pro del todo, el saber que somos parte del todo. Es muy inclusiva esta educación, muy inclusiva. Yo te platicaba un poquito que se empezó también con niños con habilidades especiales,
pero ahora es para todo tipo de ocasión. Entonces, es lo mismo que últimamente en el mundo así queremos ser inclusivos para... Sí. Nunca sabes de quién vas a aprender. Entonces, es la verdad es una educación del amor, ¿eh? De verdad. Nunca sabes de quién vas a aprender. Me encanta eso porque uno termina aprendiendo de sus hijos, aprende de tus empleados, aprendes de la persona de la limpieza, porque la sabiduría está en todas partes. Solamente que tenemos un prejuicio con respecto a de dónde se aprenden las cosas, pero la sabiduría yo creo que está en la vida misma, ¿no? Así es. Qué bonito. Había una parte de la presentación que tú hiciste que a mí me llamó la atención, porque si bien los niños tienen esta libertad para buscar, para aprender, para hacer sus cosas, para descubrir, pero todo estaba muy ordenado. Exactamente. ¿Cómo se consigue ese orden en la libertad? Porque cualquiera diría, ay, como tienen la libertad de hacer lo que quieran, pues entonces debe ser todo un desorden eso, ¿no? Pero yo lo que vi fue todo un orden magnífico, una limpieza. Entonces, ¿cómo que se consigue eso? ¿Cómo el orden y la disciplina en la libertad? Que mira qué bonito lo que estoy diciendo, ¿eh? Exactamente. Tal cual. Uno da la libertad de escoger qué material van a hacer. Por ejemplo, tienes que hacer un proyecto, pero tú lo puedes hacer en la mañana, media tarde, hoy o mañana o pasado. Hay una libertad de elección, de saber que no somos robots, que a lo mejor hoy día, pues, te toca, que pensabas hacer matemáticas, pero te quieres hacer lenguaje. Entonces, al hacer este tipo de metodología, los niños aprenden a amar lo que están haciendo. Entonces, eso es ideal porque las oficinas de Google y todo eso hacen un ambiente que se llama un ambiente preparado. Yo ahorita, para conectarme contigo, yo me preparé mi ambiente. Está mi incienso. De hecho, espero que no estés viendo el humito. El incienso prendido. Tengo mis piedritas que me gustan, mis cosas, porque yo me preparo el ambiente. ¿Cómo se genera el orden? El orden viene de... No puede haber orden exterior si no hay orden interior. En orden, tener un orden interior es eso, tener el respeto, tener un ambiente que de paz, armonioso, que no estés alterado, que no te estén regañando, que no hay castigos, no hay recompensas, no hay nada de eso. La gente, los niños, la gente, que están en compañías así, están ahí porque quieren y porque dan lo mejor de sí. Y no puede, tu cerebro no puede funcionar igual si el ambiente está sucio, cochino, si las cosas están rotas. En una oficina tuviste alguna de las láminas. ¿Qué te va a inspirar más? Un ambiente lindo, armonioso. Puede ser sencillo, pero simplemente, por eso los cuartos de bebés, si hay aquí madres de familia o padres de familia, entre menos cosas en las paredes, entre menos colores, entre menos cosas flotando, y que todo sea al nivel del niño. Entonces, se prepara el ambiente y se va modificando conforme la evolución del ser. Y así atraes el interés y del punto de interés de todo el material que tenemos. Interesante, me encanta lo que mencionas, porque a veces como que saturamos de colores, de objetos, no solamente en la habitación del niño, nuestra vida está saturada de cosas, así, ¿no? Así es. Cosas que no usamos, cosas que ni siquiera necesitamos. Yo no quisiera decir de personas, pero también porque ni siquiera escogemos bien con quién nos relacionamos. Entonces... Así. Y quiero compartir, Iván, perdón que te interrumpa, que estoy viendo aquí los comentarios de mi amigazo que amo. Gabriel Baca dice, el orden físico refleja el orden mental. Y dice, creo que la combinación de esta metodología y el ser emprendedor es una ventaja. Y así es, no lo pudiste haber dicho mejor, Gabriel. Entonces, y como se basa en el amor, la comprensión y la expansión del ser va en acorde con nuestro tema de hoy, que quedamos que era confía en tu camino, crece, conecta y crea desde el corazón. Y eso es Montessori, eso es. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, tú estás conectada con tu interior para crear, porque tú eres una mujer creativa, en realidad, cada vez estás haciendo cosas nuevas. Para mí me sorprende una cosa, porque tú estás entregada al universo. Porque tú me contaste que tú vas un día y estás en un lugar y no sabes ni por qué fuiste, porque ahí te... cuéntamelo de la barca de Uriel, por ejemplo.
La barca de Uriel. Te fuiste a Colombia y no sabes, pero ahí estaba la barca que decía Uriel. Sí. Ya, mira, esa mañana yo me levanté, a mí me encantan los ángeles, de hecho tengo una maestría en ángeles y es una energía que he tenido conmigo desde hace mucho tiempo, los trabajos o mis guías. Y esa mañana en específico yo estaba en muy sintonía con ese arcángel que es el Uriel, pero hace mucho no se me manifestaba. Y yo fui al Parque Tayrona porque estoy de visita. De hecho, sí, soy mexicana de nacimiento. Lo que pasa es que llevo más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Y pues ya al llegar a Colombia dije, pues que el Parque Tayrona. Y en medio de una de las 20,000 playas de Tayrona, ¿por qué no voy saliendo de la jungla? Y se abre ese océano espectacular y veo la barca con un letrerote que te lo enseñé que dice Arca. O sea, ya cuando estás en tal sintonía que el universo te grita, sigue confiando, aquí estamos, manifiesta, haz que las cosas, sigue confiando, básicamente. Así se dan las cosas de una manera impresionante. Si me permites, quiero decirle a la audiencia cómo es que se manifiesta, cómo es que, porque no es que sea algo especial. Todos tenemos la habilidad de manifestar esto, todos. Por ejemplo, a mí amo servir al prójimo. Mis obras sociales es lo que me mantienen viva. Entonces yo llego a este lugar y pues entre pandemia y todo, yo digo, bueno, ya estoy lista para recibir la siguiente misión, estoy lista, estoy vibrando en alto, estoy pidiendo, no estoy, ay, aquí no tengo, ojalá que me lleve una. Entonces, mi vibración está baja y el universo está acá. Pero si yo pido con la misma sintonía, eso es al toque que hay una empatía. Entonces, literal, bueno, yo me digo todas las mañanas aquí, gracias a mi universo precioso que siempre había deseado vivir enfrente del océano, lo tengo aquí. Medito, qué bonito. Medito y a la hora de que me salgo de mi meditación, agradezco al universo, agradezco al océano que me permite esa paz, esa música, oír esas olas, y siempre tristemente veo alguna basura, botellas y cosas de esas. Entonces, en honor de agradecimiento, yo me pongo a recoger, aunque hay un barrendero que se dedica a eso, pero yo me nace. Y entonces, al día siguiente, se me junta un joven y me causó tanto, no te imaginas, tanta felicidad. Y al día siguiente se me junta otro. Y al día siguiente el barrendero se junta y empezamos a hablar, pero tipo coaching 101, vida, filosofía, cuando yo cada que despierto salgo y están ya ahora los tres. Y lo que se ha hecho ha sido tan maravilloso que se los voy a compartir porque esto les va a abrir una expansión de conciencia, que las cosas se dan aunque tú piensas que no hay manera que se pueden dar si tú confías y te entregas y estás en sintonía también con tu misión. Pues en corto, están viviendo una vida de pobreza total, total. Uno hasta con la chiquita enferma que no tiene medicamentos para insulina con 2 añitos. El otro se le voló el techo, los vientos en Colombia están tremendos frente al mar. Se le voló el plástico, en fin. Entonces, entre todos, pues, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría emprender? Hicimos una semana entera de emprendimiento. Método Montessori, one on one ahí con ellos. Y resulta que uno de ellos tenía un terrenito que solito le dijo, yo no tengo dinero para nada, pero ahí está abandonado, si quieres pásate para acá. Y el otro quería una carreta para su fruta, para empezar un negocito. ¿Cómo lo manifestamos? Yo hago cuando puedo, una recolecta. De hecho, Gabriel Vaca es mi padrino de este proyecto. Y Un saludo para Gabriel. Y Carolina Branch y Lenny Montanero. Los tres me iniciaron este proyecto y en corto, sin yo hacer nada, yo hubiera podido meterme a fundaciones sin fines de lucro, niños, huérfanos o algo. No tengo que ni buscar, porque una herramienta que yo uso y se las regalo, que es de acceso a la conciencia, es todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Lo repites. Ay. Mantra, todo viene a mí con facilidad y gloria. Qué lindo lo que estás contando. Y mira que te voy a contar, me han gustado una cosa que has dicho que me parece maravillosa, es esto de estar dispuesta a servir
en lo que pueda servir y cuando te llega, ¿no? Entonces, y te llega, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me invitaron a Boston, a la casa de un primo. Yo dije, Boston, dije, eso está cerca a Harvard. Seguramente que me va a tocar dar una conferencia en Harvard, dije, ¿no? Entonces, ya este es mi momento para Harvard. Y yo ya me veía dando mi charla para todos los chicos de Harvard, ¿no? Bastante de ego mío. Pero bueno, en fin. Oye, me invitaron a la Universidad de Harvard, pero a almorzar en un restaurante ahí. Pero no para dar la charla. Así que me veías, ay, no podía ser. Y dije, pero no puede ser. No di charla en Harvard. Entonces me hicieron pasear, comer, disfrutar las fotos, pero no hubo charla. Entonces yo decía, bueno, pues no, no hubo. Y ya cuando ya estaba para regresarme, perdí el tren y en la estación un señor a mi costado me dice, ¿y usted? No, pues yo estoy aquí de paseo. Ah, ya. ¿Y a qué se dedica? A dar conferencias. Ah, ¿y de qué? Motivacionales. Ah, qué bonito. Podría dar una motivacional en el colegio donde yo enseño, me dijo. Mañana en la mañana lo espero. Oye, una cosa maravillosa, eran niños con problemas. Eran niños con problemas que si de drogadicción de los padres, o sea, gente que tenía problemas en la escuela, jovencitos, y salió una charla magnífica, la gente se emocionó, lloró, y la verdad que fue un regalo divino. Entonces, a veces estamos enfocados en querer hacer una cosa, y lo que estamos es para otra. Entonces, claro. Un poco de apertura. Me gusta lo que dijiste. Una cosa bien importante, si no te está llegando y si todavía se están manifestando situaciones en tu vida que ante tus ojos en ese momento piensas que no son para tu contribución, que todo te está pasando porque yo, hasta decimos, nada más falta que me caiga, que me haga popis un pájaro y pum, que te caiga. Es que sí ha pasado. Cuando tú estás en ese ciclo que nada más te estás quejando y no lo ves, de todas maneras, el universo está trabajando en pro de ti, porque está de vida, aunque tú no estás lista para recibirlas, esas se van a seguir dando y se van a seguir dando hasta que tú digas, no más, despierta, un cambio positivo de día. Empiezas con gratitud, te fijas lo que estás comiendo, aunque sea caminas 5 minutos, le llamas, haces una obra social. Yo les cuento que cuando yo estaba en mi peor depresión de mi vida, porque claro que la tuve y fue fuertísima, mi familia y mis amigos me dijeron, o sea, no hay manera que ayudes. Primero tú tienes que estar bien tú para servir a otros. Yo rompo ese paradigma y les digo que cuando tú das desde el corazón, aunque no estés bien al 100%, eso te ayuda a cambiar tu estado mental. Siempre puedes ayudar, siempre. Y eso te hace una expansión y también te va a permitir que rompas ese ciclo energético en el que estás. Entonces, si no te das cuenta, si no haces esos cambios energéticos, si no cambias de la queja a la gratitud, del odio al amor, y no haces estos shifts, la lección viene por 3 con la siguiente experiencia, y luego por 6, y luego por 15, hasta que ya dices, no puedo más. Entonces, no hay que llegar a ese punto. Por eso habemos muchos coaches o hay muchas maneras de sanar. Puedes caminar en la naturaleza te puede absolutamente reconectar, caminar descalza, sentarte junto a un árbol, simplemente reencontrarte con tu respiración. Hay 1000 técnicas. Así que no hay pretexto, Iván, para todos los que nos acompañan hoy, de no hacer esos ajustes, esas recalibraciones de energía para llegar a la misma sintonía de ese. Buenísimo. Buenísimo, qué lindo va lo que nos estás contando, lo que nos has compartido. La verdad, qué linda la energía que proyectas. Y la verdad que estoy agradecido con el universo porque nos ha puesto en contacto. Yo siempre opino que nunca hay que pensar que qué pena que no pasó antes, porque las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. El mejor momento siempre es ahora, nunca antes ni después. Así que por eso mismo te agradezco, agradezco al universo y. Y bueno, y solamente es un hasta luego, porque tendremos seguramente Val Alino para rato en Mundo Positivo. Gracias. Te mando un beso enorme. Un placer. Val, 1000 besos. A seguir vibrando alto, ¿vale?
Vibremos alto. Ahí está, vibremos alto. Nos vemos el próximo miércoles, señores. Uno positivo.